Joyas románticas. La herencia musical de Manuel José. En el mes de mayo, muchos países celebramos el Día de las Madres, la manera por excelencia para homenajearlas entre regalos, comidas especiales y las expresiones de amor con serenatas con canciones dedicadas especialmente a ellas. Un tema que se transformaría con el tiempo en un himno en esta especial celebración es un tema que fue interpretado por Manuel José en su participación en el reality Yo me llamo. Les damos la bienvenida y les presentamos la joya romántica del día de hoy, Madrecita, de Osvaldo Farrés. Osvaldo Farrés nació en Quemado de Güines, Cuba, antigua provincia de Las Villas, el 13 de enero de 1902. Llegó a crear canciones que han trascendido las fronteras geográficas y han quedado en la temporal nube de lo legendario. Suyo era el don de la palabra y el ingenio. Así, había llegado a La Habana, alentado por quienes veían sus talentos y aptitudes en 1927, y en búsqueda de mejores oportunidades. Tras establecer su residencia en la capital cubana, Farrés estudiaría dibujo, lo cual le permitiría trabajar entre 1932 y el siguiente año, en el departamento de dibujo comercial de la revista Carteles. Más adelante, abrió su propia oficina de publicidad, al mismo tiempo que fungía como jefe de propaganda de la firma Cerveza La Polar. Farrés fue un genio multifacético que destacó en casi todo aquello en lo que se envolvió. La Habana era entonces una ciudad en expansión. La radio comenzaba a llenar las casas con su novedad sonora y en ese nuevo campo la publicidad pasó a una nueva dimensión. Durante los 30s compuso sus primeras obras, que, con sencillas líneas melódicas, pero con gran aceptación en el gusto popular, lo consagrarían dentro y fuera de Cuba. Farrés no tocaba ningún instrumento musical y carecía de formación musical formal, siendo incapaz de leer o escribir música. Cuando componía, le venía la letra y la melodía a la vez. Cuando tenía la canción, la memorizaba, a veces con ayuda de su mujer, y la tarareaba en una grabadora. Posteriormente, pasaba la grabación a alguien con conocimientos musicales para transcribirla. Con frecuencia su amigo Fernando Mulens, que trabajó con él en su programa de radio. La popularidad de las canciones de Farrés en América Latina inició en 1940 con Acércate Más, que cantó la mexicana Toña la Negra. Tal vez la más popular en el ámbito anglosajón fue la de Quizás, 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 que hizo Nat King Cole en 1958 con letra de Joe Davis, que no ceñía el texto en español. Entre los artistas internacionales que interpretaron sus canciones están Pedro Vargas, Chavela Vargas, Edith Piaf y Celia Cruz. Farrés es sin duda el compositor cubano que mayor popularidad tuvo fuera de Cuba en los años 40 y 50, gracias sobre todo a las canciones usadas por el cine. Madrecita fue compuesta por Farrés en 1954, inspirado en el amor que sentía por su madre, pero también por petición de una seguidora, quien escribió pidiéndole una canción para su madre fallecida. Aquí mismo él lo cuenta. Usted escribió una de las piezas más conocidas también en Cuba, sobre todo es como un himno en el Día de las Madres, Madrecita. Quisiera que me elabore un poquito sobre esa inspiración. Bueno, eso se debió, en primer lugar, al amor grande que yo le tenía y le sigo teniendo a pesar de que no esté con nosotros, a mi madre. Pero cuando ya yo había hecho algunas composiciones, yo tenía éxitos como Acércate Más, como Tres Palabras, como Toda una Vida, muchos éxitos tenía ya. Y recibí entre la mucha correspondencia que yo recibía una carta de una muchachita de Camagüey que me decía: Maestro Farrés, usted que hace canciones tan bonitas, ¿por qué no le hace una canción a mi madre que está en el cielo? Y yo, que aquello me llenó el alma, me sentí inspirado, salí de la terraza de mi casa en el Vedado, me senté en el piano y en 10 minutos, Hilda, yo escribí Madrecita. Madrecita, que ha sido una obra que ha cogido un impulso tan grande,
que yo mismo estoy azorado. Está, se ha grabado no se sabe cuántas veces. Ahora mismo se acaba de hacer una grabación muy linda que voy a tener el gusto de regalarle a todos ustedes un ejemplar de esa grabación. Muchas gracias. Donde verán qué bonito ha salido esa obra. Así fue como surgió Madrecita. Es claro, al dedicársela a la madre de aquella niña que estaba en el cielo, con todo amor se la dediqué a mi querida madre que estaba con nosotros todavía en la vida. ¿Cómo se interpretan esas canciones? ¿Y cuál es la favorita suya? Bueno, Madrecita. Madrecita. Bien. Eso tiene mi amor, mi cariño, mi sentimiento. Lo otro es amor. El amor es a la mujer. Este es el amor a la madre, que es lo más grande del mundo. Sin embargo, por ironías de la vida, en 1954, en la fecha de lanzamiento del disco, estaba sorda y no pudo oír ni la canción ni la dedicatoria. Estas son las versiones de este tema que, con palabras muy sencillas y emotivas, expresa la esencia de la maternidad. Madrecita, esta canción está escrita para ti y en esta inspiración mía quiero refundir el cariño acendrado a todas las madres del mundo, por buenas, por abnegadas, por santas. Sean para ti estas frases nacidas en lo más profundo de mi alma, porque tú eres la encarnación suprema de todo lo noble y de todo lo grande que hay en el mundo. A ti acudimos siempre, cual cofre amoroso que guarda todas nuestras angustias, penas y alegrías. En nuestras tribulaciones eres nuestro refugio y consuelo y nuestra única verdad. Tu regazo materno y tu amor saben de todas las ternuras y todos los sacrificios. Como tu cariño, ninguno. Tú eres lo realmente positivo en la vida. Y ahora, escucha la última estrofa de mi canción, nacida del corazón de un hijo que tú sabes que jamás faltó al sagrado deber de adorar a su madre. En ella digo para ti lo que dedico con todo el corazón a las madres del mundo. Óyela. Del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el dolor que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo, jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, yo no habré de encontrar.
su genialidad, estaba fuera de toda duda. Si en la radio comenzó su camino en la publicidad y la música, supo traspasar las fronteras de la imagen. En la pequeña pantalla se exhibió con un programa que hizo las delicias de las audiencias. Los miércoles en horario estelar abría sus puertas, el Bar Melódico, programa donde se dio cita a lo más selecto que visitaba la isla. Con su ingenio y buen gusto se hizo uno de los anfitriones favoritos de los televidentes. Voy a presentarles a ustedes mi tradicional Bar Melódico, ese pedacito de música y alegría donde se reúnen todos los artistas, unos a aprender algo, otros a hacer lo que saben hacer bien, y yo, para hablar con ustedes un buen ratico y hacer muchos regalos entre todos ustedes. Señoras y señores, cada uno desde su casa, acomódese tranquilamente para que puedan ver el Bar Melódico de Osvaldo Farrés desde la CMQ de Monte Prado. La Unión de la Crónica Teleradial Diaria le otorgó el premio en la categoría Conductor de Programas en el año 1956. Por su calidad compositiva y popularidad, fue galardonado con la Orden Nacional de Mérito Carlos Manuel de Céspedes, la mayor distinción que otorgaba la República de Cuba. Además, fue galardonado como hijo predilecto de Quemado de Güines en 1942 y con distintas condecoraciones dentro y fuera de Cuba. En la actualidad, su perfil de Spotify recibe cerca de 15.000 visitas mensuales. Tras el golpe de Batista y la consecuente revolución y llegada al poder de Fidel Castro, Farrés decidió abandonar Cuba, aprovechando un contrato para escribir una zarzuela en España. Abandonó la isla en 1962 y ya nunca volvió. Desde entonces, su música y su figura sufrieron el silencio absoluto por parte de las instituciones culturales cubanas. Osvaldo Farrés radicaría finalmente en Estados Unidos, donde fallecería el 22 de diciembre de 1985, después de cosechar no pocos éxitos en la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York. Recordemos ahora esa ocasión donde Manuel José interpretó este tema, Madrecita, en el reality show Yo Me Llamo. Despedimos este programa dedicándolo muy especialmente a la señora Isabel Cristina Álvarez, madre de nuestro querido artista, y le manifestamos nuestra admiración, respeto y nuestros deseos de que lo pase muy feliz. Vaya, también nuestra felicitación a todas las madres del fan club oficial Manuel José. Los esperamos en un siguiente programa de Joyas Románticas, la herencia musical de Manuel José. Hasta la próxima. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas, cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás.
cita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor, tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Muchas gracias a todas las madres, en especial para ellas, mi madre querida. Un abrazo a todas. Chao.